Cobreloa jugará su sexta fecha de este torneo de la primera vez frente al conjunto de Santiago Morning este martes 18 de mayo a las 12 horas. Un encuentro importante para ambos clubes. El conjunto de Santiago lleva 5 partidos jugados y 5 puntos, mientras que Cobreloa se queda con 3 puntos y ningún encuentro ganado. Mira, la verdad que las críticas hacia mí, obviamente, siempre uno las toma en cuenta. Si bien yo soy la cara de este proyecto, pero como digo, llevamos recién 5 fechas. O sea, no podemos tampoco yo decir, no, me voy a ir del club porque no sé los resultados de estas 5 fechas. Porque es así. Y el día de mañana, como digo, me sentaré a hablar con Rodrigo en su momento. Todo proyecto tiene un momento de análisis y si es que realmente vamos a ver si se están haciendo bien o no las cosas y se tomará la decisión. Si es que en el caso de Rodrigo o en el caso mío, si veo que a ver, yo siempre lo dije, yo vengo acá a Cobreloa para tratar de ser un aporte y para tratar de sacar a Cobreloa del fondo, como se dice. Y el día que yo me dé cuenta que le estoy haciendo un daño a Cobreloa y que no lo estoy ayudando, voy a ser el primero que voy a dar un paso al costado, porque por el cariño que tengo yo en la institución. Pero como digo, o sea, yo sigo firme con mi proyecto, sigo confiando en el 100% en los cuerpos técnicos, sigo confiando en el 100% en los jugadores y sé que, como dije, más tarde que nunca van a llegar los resultados favorables. Derrotas tras derrotas de local, además de algunos empates de visita y frente a Coquimbo. Pero ¿cuál es la realidad del nuevo entrenador naranja? ¿Seguirá siendo de la creencia de continuar con él para los siguientes partidos si es que no ganase? Si bien tenemos que tener un momento de analizar el trabajo del cuerpo técnico, en estos momentos no hemos ni siquiera pensado en un análisis. Sabemos que todo tiene que tener su tiempo y en el momento que nosotros pensemos que es necesario analizar el rendimiento del cuerpo técnico y de los jugadores, lo vamos a hacer. Pero como digo, o sea, estamos encontrando un equilibrio futbolístico que nos permita tratar de estar bien defensivamente y ofensivamente y que nos permita ganar. Yo creo que lo que le falta, sobre todo al plantel, es un triunfo para poder agarrar la confianza necesaria y afrontar lo que viene. Un cuadro de Cobreloa cada vez más complicado, pese a que es una de las plantillas más caras del fútbol chileno. Y lo cierto es que los resultados no se condicen con lo que se está viviendo en esta institución.